tuve el orgullo de formar parte de un rectorado que conduce una institución tan, tan prestigiosa, digo, con, tanto, con tanta fuerza comunitaria y social. Y no, en aquel momento no avizorábamos, o en todo caso intuíamos algunos escenarios en otros lugares del mundo, pero no avizorábamos un escenario tan negativo para el campo público como el que estamos viviendo ahora con el gobierno de Milei. Sin universidad pública no hay movilidad y ascensión social. No, porque aún la universidad pública tiene que recorrer un camino para volverse universidad popular, pero al menos hay un horizonte que la universidad pública traza de manera continua. Entonces, sin universidad pública no hay posibilidad de construir un proceso de apropiación democrática del conocimiento, no solamente científico. La universidad juega un rol en otros campos de saber, de representación cultural, etc. Y bueno, en verdad estamos en un problema muy importante. Los universitarios tenemos que tener previsto que estas cosas suceden y tenemos que luchar para que demostrar que un país necesita la universidad pública y correrlos y no dejarnos correr por estas mentiras que están diciendo sistemáticamente. Creo que la universidad pública es una de las pocas instituciones en este país que tiene prestigio, no por lo que estamos trabajando, sino porque hay un esfuerzo de muchos docentes, muchos no docentes y alumnos que han luchado y siguen luchando. Está a la vista cómo mucha de la gente que hoy está ocupando cargos en empresas, en instituciones, etcétera, son de las universidades públicas. Así que yo creo que tenemos que luchar, tenemos que defendernos y demostrarle a este gobierno que la universidad es una institución que es muy importante. Acompañando a las autoridades de la universidad y a toda la comunidad universitaria y a toda la sociedad de Río Cuarto. El pueblo de Río Cuarto y de la región está junto y manifestándose aquí en la calle, no solamente en defensa de un presupuesto universitario, está manifestándose en defensa de una cultura, de los valores intrínsecos que hacen a una nación. En un momento tan delicado, cuando hay un gobierno nacional que quiere transformarnos en una dependencia, en una colonia de un capital financiero multinacional, el pueblo en la calle dice que es el pueblo que hizo nacer a la universidad. Nació la universidad por estas manifestaciones de Río Cuarto, de la región, que quisieron tener una universidad nacional para estar integrada con el desarrollo a través de la generación de conocimiento, de ciencia y cultura. Hoy la universidad está en la calle junto al pueblo para decirle que queremos seguir siendo universidad integrada, de pie y con toda la capacidad científica y técnica puesta al servicio de desarrollo. Esta es una manifestación de todo un pueblo, de toda una región, de nuestra ciudad, en defender la universidad y sus valores y su trabajo como lo ha venido haciendo. Ser una universidad de excelencia requiere inversión y una universidad de excelencia está integrada a toda su comunidad.